Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad llamada Nazaret, vivía una chica a la que todo el mundo conocía con el nombre de María. Ella rezaba cada día. Ella y Dios eran muy amigos. María estaba prometida a un humilde carpintero llamado José. Un día, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a María. Hola María, Dios está contigo. María no podía creer que estuviera siendo visitada por un ángel. Ella se preguntó qué significaba aquel saludo. Dios te quiere mucho, María. Muy pronto serás madre. Tendrás un niño y le llamarás Jesús. ¿Cómo puede ser si no tengo marido? El Espíritu Santo se ocupará de todo, ya que este niño vendrá de Dios. Tu prima Isabel también está esperando un hijo a pesar de su edad. ¿Ves? Con Dios nada es imposible. Soy la sirvienta del Señor. Que todo pase según me has dicho. Y el ángel se fue. María decidió hacerle una visita a su prima Isabel, la cual vivía lejos en un pueblecito arriba en las montañas. Cuando llegó a la casa donde Isabel vivía con su marido Zacarías, María saludó a su prima con un cálido abrazo. Isabel estaba tan contenta de ver a María que incluso el niño que llevaba dentro saltó de gozo y ella dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Mi alma glorifica al Señor y estoy llena de júbilo cuando pienso en Dios. Él ha mirado con ternura a su humilde sirvienta. Por siempre las gentes me llamarán bienaventurada, porque el Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. María se quedó unos 3 meses con Isabel. Después volvió a su casa a Nazaret, donde ella y José se casaron. Acepto. Acepto. En cuanto a Isabel, pronto dio a luz a un bebé al que puso el nombre de Juan. Cuando faltaba poco para que María diera luz, el emperador César Augusto ordenó que todos los habitantes de aquella tierra fueran contados en un censo. También decretó que todos fuesen inscritos en el censo de su ciudad natal. Por este motivo, José y María viajaron hacia la ciudad natal de José, Belén. Cuando llegaron, faltaba muy poco para que María diera a luz. ¡Lo siento! Pero Belén estaba abarrotado y no pudieron encontrar ningún sitio para pasar la noche. Ya que no había alojamiento para ellos en la posada, se instalaron en una pequeña cueva donde se guardaban los animales. Y allí fue donde nació el niño. María lo envolvió en ropa limpia y lo acostó en un pesebre. Mientras tanto, no lejos de allí, algunos pastores y sus familias estaban pasando la noche en los campos, guardando sus rebaños. De repente, una luz brillante los despertó y se asustaron mucho cuando el ángel de Dios apareció ante ellos. ¿Qué es aquella luz? ¡Qué resplandor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No temáis, yo soy el ángel del Señor y tengo buenas nuevas para vosotros. ¿Un ángel? ¿Aquí, en el prado? ¿Pero qué dice? En este momento en Belén os ha nacido un Salvador. Id y encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Vamos a Belén! ¡Ha llegado el Salvador! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Deprisa! Y fueron a toda prisa y pronto encontraron a José, María y al niño Jesús en el establo, tal como los ángeles habían dicho. ¡Qué niño más hermoso! ¡Qué tierno! Los pastores adoraron al recién nacido y después regresaron junto a sus rebaños, maravillados de lo que había sucedido aquella noche. Estaban tan contentos que explicaban los detalles de aquel suceso a todos los que conocían. Pronto fue el momento de poner nombre al niño. Esta era la celebración de la circuncisión. Le pusieron el nombre de Jesús, el nombre que el ángel había dicho a María que debían ponerle. Pocas semanas después,
José y María llevaron a Jesús al templo en Jerusalén para dar gracias y presentarlo a Dios. Llevaron dos palomas como ofrenda de agradecimiento a Dios. Un viejecito llamado Simeón, un hombre sabio y honesto, vivía en Jerusalén. El Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin haber visto al Salvador que Dios había prometido. Cogiendo al niño en brazos, Simeón bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, puedo morir feliz porque he visto al Salvador que nos habías prometido. José y María se asombraron al escuchar estas palabras. Al mismo tiempo llegó una mujer muy vieja llamada Ana. Ana servía a Dios en el templo. También dio gracias a Dios por este niño y dijo que era el Salvador del mundo. Cuando terminaron todo lo que debían hacer en Jerusalén, José, María y el niño volvieron a su casa de Nazaret, en Galilea. En aquellos tiempos había algunos eruditos que vivían en el este y estudiaban el cielo y las estrellas. Se los llamaba magos. Vosotros los conoceréis como los tres reyes de Oriente. Una noche observaron la aparición de una estrella mayor y más brillante que ninguna otra. Mira el cielo, qué extraño. Eso no puede ser una estrella. Es una señal de algún hecho extraordinario. Vamos, tenemos que ir. Sí, pongámonos en camino. Levanta, camello, empecemos el viaje. Sabían que esa estrella anunciaba un suceso especial en Judea. El nacimiento de un rey que se convertiría en el Mesías, el Salvador. Y se pusieron en marcha para seguir a la estrella. Cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron: ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando Herodes oyó estas noticias, se inquietó. ¡Un nuevo rey! Se comentaba por toda la ciudad. Herodes convocó a los sumos sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron: En Belén de Judea, esto es lo que está escrito. Entonces Herodes llamó a los sabios, diciéndoles: Id y ved qué está pasando, y cuando hayáis encontrado al niño, hacédmelo saber para que pueda ir a adorarlo. Con estas instrucciones del rey, los sabios siguieron su viaje, contentos de que la estrella que habían visto en el este les mostrara de nuevo el camino. Finalmente, la estrella se detuvo sobre una casa. Entraron en ella y encontraron al niño con su madre, María. Se arrodillaron y adoraron al niño. Después le ofrecieron regalos preciosos: oro, incienso y mirra. Pero avisados en un sueño de que no fuesen a ver a Herodes, volvieron a su país por otro camino. Mientras los años pasaban, Jesús crecía al lado de José y María. Al anochecer, cuando José encendía la lámpara, Jesús se dio cuenta de que no estaba escondida, sino que la colgaban en lo alto para que alumbrara toda la habitación. Y Jesús observaba a menudo cómo su madre amasaba el pan y veía cómo la levadura que él mismo ponía en la harina ayudaba a que la masa subiera para convertirse en un pan muy bueno. También miraba cómo los pastores atendían a sus ovejas por los alrededores de Nazaret. Se dio cuenta de que el buen pastor conoce a todas sus ovejas y de que las ovejas conocen a su pastor. También aprendió que si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, dejará a las demás solas para ir a buscar la perdida y traerla de regreso. Jesús quería que todo el mundo fuera feliz, desde el hombre más rico hasta el más pobre, y que todos participasen de la mesa de Dios.
Él hubiera querido decir a todos y a cada uno de los que se encontraba por el camino, tú también estás invitado. Durante el tiempo de la cosecha, cuando Jesús jugaba canicas con otros niños del pueblo, a menudo observaba cómo el viento esparcía granos de trigo por el camino, o los veía caer entre las piedras o desaparecer entre las malas hierbas, pero otras veces caían en tierra fértil. Se dio cuenta de que incluso la más pequeña de las semillas puede crecer hasta que sus ramas se vuelven tan grandes que los pájaros pueden volar hasta ellas para refugiarse del sol en su sombra. Jesús aprendía cuál era el sentido de la vida e iba creciendo en fuerza y sabiduría ante Dios y ante todos los que le conocían. Oh, José, está creciendo tan rápido. Él cambia cada día como... Tal la oruga y a una mariposa brillando sube al cielo azul, crece nuestro Jesús. Como el gato crees antes, mi niño dormido a tus pies, crece nuestro Jesús. Ver el pequeñín es nuestra ilusión, el tiempo infantil ya pasó. Tiempo feliz, no puedo creer que él esté de pie. Él juegue, se alegre y hable, crece con rapidez. Así como el manso carnero, tan dulce corderito ayer, crece nuestro Jesús. Como rosa roja no ha mucho un capullo, crece también, crece nuestro Jesús. Mira cómo prueba de correr porque quiere moras de un zarzal. Obsérvalo, qué gusto mirarlo, Jesús ya crece. Se aplica, gatea, camina, se le ve tan mayor. Como el trigo sube al cielo encendido por los rayos del sol, crece nuestro Jesús. Como el pájaro pía, siendo polluelo y ahora es canción, crece nuestro Jesús. Como el árbol una semilla fue, como perro cachorro ayer, el Jesús. Como hice yo y tú, creciendo está. Habla y aprende, Jesús. Jesús creciendo. Cada año las gentes peregrinaban hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, él también viajó a Jerusalén con su padre y su madre. Cuando la fiesta terminó, José y María comenzaron el viaje de regreso a casa. Pero Jesús se quedó en Jerusalén sin avisarlos. Pensando que iba con sus amigos, José y María no se preocuparon. Pero después de no verlo durante todo un día, empezaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Jesús no estaba en ninguna parte. ¿Qué podían hacer? Desandaron el camino y volvieron a Jerusalén. Finalmente, después de buscarlo durante 3 días, lo encontraron. Jesús estaba en el templo, sentado entre los maestros y los eruditos, escuchándolos y contestando a sus múltiples preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su entendimiento y de sus sabias respuestas.
Cuando iban camino de casa, su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo estábamos muy preocupados buscándote por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Él estaba hablando de Dios, pero José y María no entendieron el significado de sus palabras. Jesús volvió con ellos a Nazaret y continuó creciendo, queriendo y obedeciendo a sus padres. Jesús crecía en edad, era inteligente y bueno. Un buen día decidió explicar por todas partes que Dios ama con locura a todas las personas. Se fue al río Jordán, donde Juan bautizaba. Cuando Juan le derramaba agua sobre su cabeza, se oyó la voz de Dios Padre que decía: «Este es mi hijo predilecto, escuchadle». Jesús nos traía la salvación de Dios. Por el pecado ha venido a salvar, ha venido a enseñar toda la gracia y la gloria de Dios. Unos amigos invitaron a Jesús y a María a su boda. Había allí muchos invitados. En un momento dado se acabó el vino. María pidió a Jesús que ayudase a los novios que les habían invitado, y Jesús convirtió el agua de 6 jarras en un vino muy bueno. La fiesta acabó espléndidamente. Era sábado, día de fiesta para los judíos. En la sinagoga, Jesús leyó y comentó el libro de las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios reposa sobre mí para que yo dé la buena nueva a los que lo pasan mal. Esto quiere decir que Dios comunica su espíritu de amor a través de mí. Dios quiere salvar a todos. Jesús anunciaba por todas partes el reino de Dios, un mundo tal como lo quiere Dios, no como el que hacemos los humanos, lleno de pobreza y de guerras. Para explicarlo, lo hacía por medio de parábolas o historias. El reino de Dios es como la levadura dentro de la masa. Un poquito hace crecer toda la pasta. Un grupo de amigos quisieron seguir a Jesús y hacer lo que él hacía. Eran Pedro y Andrés, su hermano, Santiago y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás,
Santiago y Tadeo, Simón y Judas, que más tarde traicionó a Jesús. 12 son sus cercanos amigos, le seguirán donde quiera que esté, aprenderán bondad y sabiduría y compartirán enseñanzas y amor. Jesús tenía amigos de toda condición. Unos eran buenos y otros no tanto. Los amigos que hacían siempre lo que estaba mandado decían: Dios solo ama a los que somos buenos. Pero Jesús les dijo: Dios ama a todos y les perdona cuando actúan mal para ayudarles a ser buenos otra vez. Los amigos de Jesús le pidieron que les explicase cómo es Dios. Fue entonces cuando les explicó esta historia. Un padre tenía dos hijos. Les prometió que cuando muriera les dejaría todo el dinero y las casas. El hijo mayor estuvo conforme y decidió quedarse en casa de su padre para ayudarle. El hijo pequeño quería viajar y pidió a su padre la parte de la herencia que le había prometido. «Quiero ver mundo y pasármelo bien», dijo. Se fue con su dinero a recorrer el mundo y a divertirse. Montaba grandes fiestas para sus amigos, pero pronto se quedó sin dinero y sin amigos. Entonces tuvo que ponerse a trabajar cuidando cerdos. Tenía tanta hambre que incluso se comía las algarrobas que había para los cerdos. Se acordaba mucho de su casa y de su padre y pensó: «Voy a volver a casa de mi padre». Volvió a pie. Cuando llegó, encontró a su padre fuera de la casa, ya que esperaba que un día volvería. Su padre corrió a abrazar a su hijo. Nunca había dejado de quererle. «Padre, ¿me perdonas?», le dijo el muchacho. «Sí», le dice su padre. Y mandó a sus criados: «Ponedle un traje nuevo y un anillo. Haremos una fiesta. Mi hijo me ha pedido perdón por todo lo que ha hecho y le he perdonado». Hicieron una fiesta maravillosa. Dios es como este padre. Él quiere a todos los que se le acercan arrepentidos de haberse portado mal. Cuando esto pasa, Dios está muy contento como el padre de esta historia. Un día, un joven pidió a Jesús: «¿Cómo puedo agradar a Dios?». «¿Cómo crees que debes hacerlo?». «Amando a Dios y ayudando a las personas». «Así es como debe ser». «¿A quién debo ayudar?». Jesús le respondió con esta historia. Un judío viajaba por una región donde rondaban los ladrones. El viajero tenía mucho miedo. De pronto, unos ladrones lo atacan y cae de su mula. Le pegan y le roban todo el dinero que llevaba para sus compras. Dejaron al hombre medio muerto. Entonces ve a alguien que viene y piensa: «Este me ayudará». Pero el hombre tiene mucha prisa y pasa de largo. Cae un sol muy fuerte. El herido está cada vez peor. Ve a otro hombre que se acerca. Piensa: «A ver si este me ayuda». Es un viajero muy importante, pero tiene demasiada prisa. Ve al herido, pero no se para a ayudarle. Pasan las horas y oscurece. El herido está a punto de morir. De pronto llega un samaritano. A los judíos no les gustaban los samaritanos. El samaritano se para a ayudar al herido. Le limpia y le venda las heridas. Pone al herido sobre su propia mula y busca un hostal donde pasar la noche.
el samaritano pone al viajero herido en una cama y pide al dueño del hostal que le cuide. Yo pagaré todos sus gastos. Al día siguiente, el samaritano siguió su camino. Pues bien, ¿cuál de estas personas ayudó de verdad al herido? El samaritano. Anda, ve y haz tú lo mismo. Ayuda a todos los que lo necesiten. Esto es lo que Dios quiere. Sentado en el monte, Jesús enseñaba a la gente. Dichosos los pobres y los que lloran, porque Dios los consolará. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los hará hijos suyos. Antes de que pidáis nada a Dios, Él ya sabe lo que necesitáis. Por eso, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A Jesús no le bastaba con anunciar a todos el reino de Dios. Curaba enfermos y ayudaba a los necesitados. La gente decía que Jesús hacía milagros. Esto les llenaba de alegría y de esperanza. He aquí uno de los milagros que Jesús hizo. Un día se presentó a Jesús un capitán romano y le dijo: «Tengo un criado que no puede andar y sufre mucho». Jesús le dice: «Vendré a tu casa y lo curaré». «No, señor, no te molestes, que yo no soy digno de que entres en mi casa. Tú solo di una palabra y mi criado se curará». «Ve y que se haga tal como tú has creído». Y el criado del capitán sanó en aquel momento. Ha venido a mí tirando, ha venido a confortar, ha venido a explicar toda la gracia y la gloria de Dios. Se acercaba la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos. Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos. Había llegado un gran gentío procedente de todas partes. Muchos salieron a recibir a Jesús, que venía montado en un borrico. Los amigos de Jesús le aclamaban diciendo: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». Cuando el Señor entró en Jerusalén, todos gritaban y la gente cantó. Moviendo palmas, gritaban: «¡Hosana! ¡Gritaban! ¡Hosana!